la Federación de Povos Germánicos muy prestigiosa que existía en tiempo de César. En tiempo de César también existieron los suevos, que fue una federación de povos alrededor de un caudillo militar, que después de los tiempos de César disolveuse y volvióse a crear en este momento. Esto es algo muy típico de este momento, de povos germánicos. Entonces llegan a Galicia sobre el 411, seguramente con este pacto de Foix, como decía Felipe Arias, y entran en un periodo de conflictividad con aristocracia provincial romana. Conflictividades, sobre todo, pues, con Idacio de Limia, porque en este momento se empieza a haber una identificación muy importante entre lo que es el poder civil y el poder religioso. Idacio de Limia es un gran aristócrata, pero también es obispo de Chaves. Es lo que habéis escrito todo, o que sabemos, la mayor parte de lo que sabemos históricamente sobre este periodo. Entra un periodo de conflicto que resuelve en la época de o rey Emérico, que es el primer rey, que resolvese en la época de Requila Requiario, con la creación pues, de un reino suevo, lo que parece que hay un primer entendimiento entre o que o grupo suevo, es decir, los grupos aristocráticos, las jefaturas suevas, y los aristócratas galaicos romanos. En ese momento, fue como una especie de remedio del imperio romano, ponía esa moneda, etc. Esto fue desfeito por los visigodos, sobre todo porque los suevos empezaron a hacer una serie de razias por toda la península ibérica, y los visigodos, que eran aliados ya del imperio occidental, del emperador occidental, militarmente desfan toda esta alianza entre los grupos suevos y los grupos galaico-romanos. Pasamos al periodo oscuro que finaliza, como decía antes, con los concilios de Braga, ¿no? Que aparece una nueva organización del reino suevo, lo que se casa la organización civil y religiosa, no llamado parroquial suevo. Parroquial suevo es una lista de parroquias que había en los momentos suevos, pero que también tenía un significado civil, es decir, un significado administrativo, organización administrativa. Bueno, si queréis conocer esto más por lo mío, hay un nuevo libro de Pablo Díaz Martínez, que es el historiador que mejor trabajó esto, que es de la Universidad de Salamanca, en lo que te des todo desgranado todo este proceso es bien explicado. Yo simplemente estoy haciendo un resumen muy resumido del tema. Bueno, como ves, este enfoque que os comento es muy distinto. Ya no es un enfoque étnico, sino un enfoque que se centra en la descomposición del Estado romano, en la creación de un reino, en cuestiones de poder, de reparto de las tierras, de reparto de la riqueza, de creación de aristocracias, de fusión de aristocracias. Es decir, es un relato histórico que busca explicar lo que pasó desde una perspectiva, si queréis, más social, económica, de clase y política. Completamente diferente de étnica. Esta es la perspectiva que hoy en día está más aceptada para explicar este momento. Por eso, hoy en día no se fala tanto de reinos germánicos, sino que se fala de tarda antigüedad, que es el periodo histórico que va entre el siglo V y el siglo VIII, más o menos, que tienen características comunes a todo occidente europeo y particularidades después en cada zona, ¿no? Como podría ser la zona galega. Esta tarde de antigüedad incluye no solo reinos germánicos distintos, sino otros procesos que están a funcionar en ese momento. Es decir, hay un enfoque más amplio, que engloba no solo la cuestión étnica, que también existió, pero que le da más prioridad a otras cuestiones que seguramente pues, fueron más importantes, como por ejemplo la cuestión de qué se quedan las tierras, de cómo se crea, de cómo se mantiene una estructura estatal, cómo se mantiene una estratificación social, cómo funcionaba esta estratificación social, cómo funcionaba el Estado, por qué el Estado fracasa o no fracasa, este tipo de cosas. Desde este punto de vista, hay, por ejemplo, historiadores que ya comienzan a hablar, por ejemplo, de la posible existencia de, en este momento, de una lógica de clases, porque aparecen en la documentación ejemplos de vagaudas, que eran como una especie de bandido en las fuentes, pero que eran directamente grupos humanos que en determinadas regiones declaran esa rebeldía contra el imperio romano. Por ejemplo, ese Martiño de Tours habla de que los hermanos, los bárbaros, que hicieron fue un poco desmontar los sistemas tributarios romanos, e eso favorecía que cierta gente se pudiese separar,
quitar de arriba pues todo un sistema de dominio, de extracción de rentas, de tributos, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, los campesinos. Desde este punto de vista, esta perspectiva, se ha rematado con esto, esta perspectiva es devedora de una evolución en antropología. Antropología, que estudia las ciencias humanas, es algo muy importante para los historiadores y los arqueólogos porque nos da o nos permite matizar nuestros enfoques, buscar un referente para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, el enfoque etnicista es un enfoque que se basea en la antropología más decimonónica, que afirma que todas las sociedades que no tienen Estado o que son preestatais, van a ser en el parentesco, en la identidad y la étnica. Esto es algo del siglo XIX, por supuesto que lo viste, pero su antropología no acepta esto, sino que afirma que para entender estas sociedades es mucho más importante pues, los temas de la estratificación social, de la educación, del reparto del poder, la riqueza, este tipo de cosas. Entonces, desde este punto de vista, debemos entender el reino suevo como o intento, desde un punto de vista, de mantener una estructura estatal en el noroeste frente a unas tendencias disgregadoras, unas tendencias centrífugas que van a rematar la Edad Media por creación de una sociedad distinta, que será una sociedad estatal, un Estado, es una sociedad que los antropólogos llaman sociedad pues, germánica, ¿no? Una sociedad en la que existe una estratificación social, pero es a base de, un poco como falabas antes, de facción, ¿no? Que falabas de las sociedades, los clanes escoceses, pues las sociedades germánicas fueron primero. Fueron tipificadas primero por Marx a partir de las sociedades de los clanes escoceses, esas sociedades en las que existe un jefe militar que domina un territorio, que gracias a su poder militar es capaz de imponer una serie de estrategias sobre los campesinos, tener una renta, mantener su posición, etc. ¿No? En la época, por ejemplo, de los tiempos oscuros, cuando he destruido el Imperio Visigodo, perdón, el Reino Suevo por los Visigodos, en ese momento, que aparecen esas facciones en Idacio, pues es seguramente un proceso típico de descomposición del Estado en sociedades de tipo germánico, que es todo lo que la antropología se conoce que pasa, ¿no? De hecho, estas sociedades germánicas o sociedades de jefaturas complejas pueden atoparse también en Islandia medieval, pueden atoparse en Hawái, pueden atoparse en África, en muchas sociedades preestatales. Cuando se crea un Estado, este Estado falla, descomponse en estas sociedades germánicas de jefaturas militares, etc. Esto, bueno, es algo complejo, pero para que veáis por dónde van los tiros, ¿no? Hoy en día en la historia, hoy en día el tema étnico, fuera. O sea, el tema identitario existe, explica más cosas, pero los tiros van por otro lado. Bueno, ahora voy a hablar un poco, después si queréis seguimos hablando de esto porque es algo un poco complejo, entiendo que desde el inicio puede parecer un poco espeso, pero podemos hacer por algún ejemplo, algún tema concreto. Simplemente os comento para que veáis, para que empecéis a comprender que hoy en día en historia comienza a entenderse este periodo desde otra perspectiva muy distinta, ¿no? Una perspectiva que no tiene nada que ver con la germanización, ni con los pueblos germánicos, ni nada por el estilo, sino con directamente pues, cómo funcionan realmente las sociedades. Las sociedades no funcionan a través de identidades, sino que funcionan a través pues, de cosas, de aspectos sociales, económicos, que van más a lo de la identidad. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño repaso sobre el registro arqueológico, entendido desde esta perspectiva, desde una perspectiva que va más a lo de la identidad. Entonces, lo primero que tenemos es las necrópolis tardantinas al que me lleváis. Bueno, esto, las necrópolis no hay que entenderlas fuera, separadas de lo que son los asentamientos. Yo lo voy a separar porque las necrópolis es sin duda lo que mejor conocemos de este periodo. O registro arqueológico que mejor podemos tipificar es comenzar a hacer una serie de fases concretas con un significado histórico más o menos construido, más o menos conocido.
primeiro que temos é unha grande variedade de enterramentos entre os séculos V e VI, que son o reflexo de múltiples situacións cambiantes. Nun momento de descomposición do Estado, iso implica que vai haber un período de cambio. Nos períodos de cambio hai moitas situacións diferentes, aparecen dinámicas sociais novas, e iso reflíctese pois, nos enterramentos. Pero, basicamente, trátase dunha continuación, en moitos sentidos, do xeito romano de enterrar. O que ocorre é que, moitas veces, empreganse antigos asentamentos romanos para facer por riba os enterramentos. Por exemplo, en Bares, hai un mosaico nunha vila romana que é abandonada, e pican o mosaico para facer os enterramentos. Isto é algo moi típico en todo o occidente romano. Unha vila romana é abandonada e despois reconvertida en un cemiterio. Tamén pasa en Adrovello, por exemplo, algo que non é só galego, senón que é moi típico deste momento. E que está relacionado co abandono das vilas. Por que se abandonan as vilas romanas neste momento? Bueno, pois seguramente hai unha serie de cuestións que despois falarei delas, que están relacionadas cun cambio pois, nas aristocracias que responden tamén á descomposición do Imperio Romano. Despois, aparecen as primeiras iglesias episcopais sempre vinculadas a asentamentos urbanos ou proto-urbanos. O cristianismo, onde primeiro entrou foi polas cidades. E despois, o rural foi sempre un pouco máis reacio ao tema da cristianización. As primeiras iglesias rurais que coñecemos foron fundadas, son, por exemplo, Ciudadela, que agora xa se sabe que hai unha igrexa aí no século VII, e Adrovello. Esas igrexas, bueno, seguramente tamén Panxón. Bueno, esta é a primeira vez que falo, agora, o tema do monturismo monástico, esta é a primeira vez que falo en público, co tempo, fui un pouco desenrolando a tesiña, despois a tese e todo iso, e seguramente estas igrexas rurais están vinculadas a un fenómeno moi típico no noroeste, que é o pactualismo monástico. A partir do século VII, tanto na documentación aparece un xeito moi peculiar de crearse monasterios no noroeste que se chama o pactualismo monástico, no que unha comunidade campesiña fai unha profesión colectiva, é dicir, todos en masa, homens, mulleres, nenos, as vacas non, pero bueno, todos fan profesión colectiva de facerse monxes e escollen un abade como xefe da comunidade. Isto é algo que aparece xa no século VII nas reglas monásticas. Que ocorre? Que son as profesións moi particulares, porque sempre hai conflitos de propiedade, ás veces botan fora a abade e collen outra abade, é dicir, nunha comunidade monástica digamos, ous. Detrás destas reglas pactuais, o máis probable é que se escondan a organización social propia ao rural galego nese momento. É que estas profesións monásticas sexan o xeito particular de cristianizar as comunidades rurais a partir do século VII. Este pactualismo monástico chega ao século X, máis ou menos no que desaparece, pero está vinculado, hai comprobación documental arqueolóxica disto xa, a un tipo moi especial de asentamento funerario, que son as sepulturas excavadas na rocha alrededor dunha ermita, dunha igrexa. Isto, vemos abaixo, que son as necrópolis, a partir do século VIII, fan un proceso que se empezan a organizar alrededor de pequenas igrexiñas prerrománicas con sepulturas excavadas na rocha, e despois hai un sitio especial privilexiado onde hai unha lauda de estola, das que falábamos antes, ou unha lauda epigrafiada que do abade ou da persoa que digamos, ten unha preponderancia dentro desta comunidade. Isto é un exemplo, desde o meu punto de vista, de comunidade xermánica. Dicía, é un momento no que o Estado desaparece, no século VII, desaparece por completo, e sigue a haber unha aristocracia, pero unha aristocracia que xa non depende do Estado. Dicía, o seu poder xa non depende de estar relacionado con reis, na capital real, senón que depende do control das comunidades. Entón, aparece inserido dentro das comunidades e conforma outro tipo de aristocracia distinta. Hai unha mutación da aristocracia.